En cumplimiento de los lineamientos del Eje de Desarrollo Educativo puesta en marcha por el gobernador regional, Dr. René Chávez, la Gerencia Subregional de Alto Amazonas iniciará a partir del 2024 los estudios a nivel de perfil para la construcción de un nuevo local escolar de la institución educativa Jorge Alfonso Vázquez Arreategui, que esté de acuerdo con los niveles que atiende entre primaria y secundaria. El anuncio lo hizo el gerente Johnny Escudero tras visitar el martes 31 de octubre la institución educativa ubicada en el sector Media Loma de la ciudad de Yurimaguas. Vamos a conversar y visitar el lugar y hemos podido pues ya ponernos de acuerdo e iniciar los estudios preliminares. Primero vamos a hacer verificar toda la documentación, lo principal, el saneamiento físico legal y iniciar pues por el perfil, ¿no?, que se debe hacer ya para que se pueda elaborar el expediente técnico más adelante. En esta visita, junto a su equipo técnico, comprobó el estado actual de la infraestructura que presenta deficiencias para albergar a un aproximado de 1.500 estudiantes de los niveles de primaria y secundaria. El profesor Víctor Manuel Rojas Guevara, director de la institución educativa, agradeció la visita del gerente subregional y la intervención como gobierno regional para el mejoramiento de la infraestructura de Alfonso Vázquez. En realidad la visita estuvo muy, muy grata. Nos cae a pelo porque, puesto que ya estamos siguiendo desde hace varios años ya la intervención de la gerencia en esta institución, que como ustedes han visto ya no está en condiciones físicas, está que se deteriora el colegio y además no tenemos espacios. Creo que las condiciones no son adecuadas, entonces hace falta ya una intervención inmediata. Gobierno Regional de Loreto. Gestión de Servicio Social.